24 personas y Oye, qué bien. creo que podemos ir comenzando. Primero le quiero dar un gran agradecimiento a las personas que en este momento están con nosotros live. Mi nombre es Gina Morales y soy la encargada de marketing para el Dream Project. Como parte de nuestra respuesta al COVID-19, Dream está brindando ayuda alimenticia y recursos de educación virtual a los miembros de nuestra comunidad que han sido afectados por la crisis sanitaria en el país. Parte de esta iniciativa incluye justo lo que vamos a hacer hoy: hablar sobre temas que nos afectan y cómo podemos progresar juntos. El día de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Pablo Ramos, psicólogo clínico formado en terapia sistémica familiar con enfoque en la psicología humanista y practicante de mindfulness. Integra nuestro equipo como orientador dentro del programa de educación preescolar Montessori. Pablo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Oye, súper bien y muy agradecido de esta oportunidad que nos da este Dream Project y agradecido de todas estas personas que están en este momento viéndonos, porque es muy importante no dejar de lado lo que es la parte o el aspecto mental y psicológico dentro de esta situación que globalmente estamos viviendo. Entonces, nada, de verdad que gracias a todas las personas, gracias a la fundación, de verdad que el trabajo que se está realizando por parte de cada miembro es muy especial como un apoyo y ese grano de arena para superar esta situación que estamos viviendo. Exacto. Entonces, aunque el tema de hoy es un poco general, porque en verdad lo que estamos haciendo es abrir la conversación sobre cómo podemos manejar nuestras emociones y, o sea, qué es normal sentir en este tiempo cuando estamos todos en casa y tenemos presión de familias y de trabajo y de proveer para nuestras familias. Pero es un tema muy, muy fundamental. Lo hacemos con la intención de crear un espacio para afrontar lo que estamos sintiendo y pasando como seres humanos ante esta situación. Y esta conversación Así también es. se basa en parte de sus preguntas. Entonces ya tenemos el chat y hay mucha gente ya hablando y comentando. Entonces siéntense libres de hacer algunos comentarios o preguntas en el chat y entonces yo tomaré la iniciativa de dirigir esas preguntas hacia Pablo. ¿Bien? Perfecto. Una de las cosas que sería extraordinario es que cada persona en el momento que haga su pregunta coloque qué parte la está haciendo y así entonces sabemos de dónde nos están escribiendo. Sí, Es algo para... pongan de dónde están. ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, sí, la idea de hoy es esa, la idea de hoy es aclarar ciertos temas, darle como que un vistazo y un reconocimiento a ese aspecto emocional. Como parte fundamental de lo que es generar salud mental hacia nosotros mismos. Entonces, no sé si bien podríamos hablar un poco, primero que nada, de poner un piso de conceptos, con los conceptos básicos de acerca de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primero con salud mental. ¿Qué es salud mental? Bueno, como sabemos, nosotros tenemos un aspecto físico, ¿verdad? Nuestro cuerpo, y también tenemos entonces un aspecto psicológico o mental, ¿verdad? Que es algo que es intangible, que no lo vemos. Entonces, principalmente el término de salud se refiere a la ausencia de enfermedad. Ese vendría siendo como el concepto más básico de lo que es salud. Sin embargo, a mí me gusta tomar el concepto, un concepto más renovado de la palabra salud, que no es nada más, no se refiere nada más a la ausencia de enfermedad, sino que se refiere al bienestar. Entonces, ya ahí no nos vamos hacia otro lugar. El bienestar. El bienestar es esa sensación de tranquilidad, de plenitud, de fluidez, de comodidad que podemos tener. En nuestro interior, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, con nuestro entorno, ¿verdad?
Ya veremos que el término salud es algo un poco más, más amplio, ¿no? Entonces, si vemos eso, entonces la salud mental se refiere al estado de bienestar, de plenitud, de tranquilidad psicológica, mental, emocional, que podemos lograr tener o podemos lograr encontrar, ¿sí? Entonces, por ese lado de lo que es la salud mental. Ahora, como parte de lo que es nuestro, como ya vengo hablando, tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, y esa mente se maneja con emociones. Esa unión del cuerpo con la mente es ese sentir, le llamamos emociones. Y entonces, ¿qué son las emociones? Son unas respuestas mentales o psicológicas y fisiológicas. Tienen un componente mental y tienen un componente fisiológico, o sea, del cuerpo. Por eso cuando tenemos una emoción, la emoción no solamente la sentimos mentalmente, sino que también se manifiesta a nivel corporal. Entonces, no sé si vamos bien hasta ahí, Sí, quisieras yo quería hacer un comentario y era que era más bien Claro. que para muchos de nosotros es muy difícil entender que uno puede sentir algún dolor sin estar, o sea, físicamente herido. Entonces, eso es algo que quizás la gente, o a nivel cultural también, que la gente simplemente rechace. Que no, yo tengo más problemas que eso. O sea, eso no es nada, quizás me duele la cabeza por tal y tal cosa y no estoy durmiendo. Eso es algo que también he escuchado mucho rodando esta conversación de cómo nos está afectando la pandemia. Y es que mucha gente simplemente no está durmiendo y no entiende por qué. Y hace todo lo posible. Es Pero sí. así, sí, porque nuestro aspecto emocional es algo que no podemos quitárnoslo. Es algo, es una de las capacidades o una de las fundamentales características que tiene el ser humano, es ese sistema emocional, viéndolo como desde el punto de vista sistémico. Es un sistema emocional. ¿Y por qué tenemos emociones? ¿Verdad? Vamos a ver un poco de eso. Las emociones las tenemos básicamente porque han sido el mecanismo o el recurso que ha tenido el ser humano para sobrevivir. Así de sencillo. Aquello que me agrada, aquello que me llena de agrado, que me satisface, que me llena de placer y alegría y felicidad, son cosas que yo voy a buscar repetir. Y si nos vamos hacia atrás, mucho hacia atrás, en nuestros ancestros, estos seres humanos que estaban en una etapa primitiva, era importantísimo que hacer una situación que me generara agrado, que ese agrado me generara seguir vivo, yo repitiera eso. Al igual que cuando son estas emociones, por ejemplo, como el miedo y la ira, que son emociones que también son en base, son respuestas fisiológicas, respuestas funcionales de nuestro cuerpo y de nuestra mente para sobrevivir a una situación. Quizás para huir de una situación, quizás para defendernos de una situación que identifiquemos como peligrosa. Vamos a. Entonces, claro, ajá, dime. Sí, yo quería explorar un poquito más esa área de miedo y de pánico y estas emociones que estamos sintiendo con una pregunta que ha hecho Baros Medina Pura. Ella trabaja con nosotros y dice: Hola Pablo, ¿cuáles serían las recomendaciones que le puedes dar a los padres que tienen niños que han desarrollado cierto pánico a salir de casa luego de estar en cuarentena? Ok, en este momento, primero que nada es saber qué información le estamos suministrando al niño con respecto a lo que se está viviendo. Y no nada más qué información le estamos dando, sino el tono en que le estamos dando la información. Si nosotros estamos transmitiendo la información de una manera en que el niño percibe que es una situación completamente intensa en cuanto a peligro, obviamente el niño va a absorber eso de los padres, de ese tipo, de esa información que está recibiendo, la manera en que está recibiendo. Y para él, para su entendimiento, él no va a entender que acerca de que es un virus, que es algo que
él lo va a ver como una especie de amenaza, como una especie de monstruo, y entonces va a generar que el niño no quiera luego tener contacto con el medio ambiente. Entonces, la recomendación primaria es la comunicación, revisar un poco qué comunicación estamos dando, y después de eso, cuando ya podamos tener acceso de nuevo a la calle, hacerlo al ritmo que el niño lo vaya permitiendo. No hacer la exposición al medio ambiente de una manera radical, de una manera de una vez, pues, sino que hacerlo de una forma progresiva, donde el niño vaya generando un estado de confianza nuevamente y volverle a seguir suministrando la información acerca de esa etapa que va a venir, la etapa de volver de nuevo a la cotidianidad, y que dentro de esa información esté siempre temas e información que genere confianza en el pequeño. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ese es gracias a ¿cómo es que es su nombre? A Pura de Abreu. Pura, muchísimas gracias por tu pregunta, excelente, de verdad. Sí, y otra cosa que también te quería preguntar, para los que vieron nuestro video la semana pasada sobre consejos que Pablo nos dio sobre hablar con nuestros hijos, tú hiciste un consejo muy interesante y fue que uno debe de manejar su ansiedad primero antes de hablar con sus hijos. Entonces mi pregunta sería, ¿tú nos puedes dar algunos consejitos, algunos tips de cómo podemos manejar esa ansiedad y cómo podemos no proteger, pero hablar de una forma clara a nuestros hijos para conveerle esa información? Okay. ¿Cómo nos preparamos como adultos para los niños en el momento que le vamos a hablar y también eso cómo también nos ayuda a nosotros? Exacto. El bienestar o la salud mental no son cosas que llegan a nosotros para quedarse. ¿Me entiendes? No es algo que yo logro, como por ejemplo, quiero tener algo y yo voy a una tienda, lo compro y ya lo tengo y lo tengo el tiempo que yo quiera. No, la salud mental no es algo que llega para quedarse, es algo que se cultiva diariamente. Uh-huh. Es un estado que debemos trabajar cotidianamente en él para que las condiciones estén lo mejor posible para que ese estado se manifieste, el estado de bienestar, el estado de relajación, el estado de armonía, que clínicamente o instrumentalmente le llamamos el estado de flow, que es un estado mental de fluidez. Entonces, ¿qué recomiendo yo para poder lograr este estado? Es primero preguntarnos, ¿cuántas cosas hago en el día que cultiven bienestar, que cultiven el terreno para que el bienestar surja? Porque si yo tengo en el día un encuentro diario durante un tiempo prolongado del día con información que, digamos, más allá de la objetiva, es una información que nos llena de miedo, que es una información que de verdad roza el amarillismo, roza el fatalismo, y no quiero decir que nos vamos a enajenar de la situación y no vamos a ver información, pero sí tomar en cuenta qué información tengo, qué información estoy comiendo. Uh-huh. Es como cuando comemos algo, imaginemos que entonces estamos comiendo algo que nos hace daño, nos afecta. Uh-huh. Yo sé que eso me afecta, pero igual me lo sigo comiendo. Exacto. Yo sé que me cae mal al estómago, pero yo sigo igual alimentándome de eso. Entonces, obviamente, ese espacio para que se genere el bienestar no se da porque no está listo el terreno para que surja y se manifieste. Entonces, si yo dedico mi día a día, mi cotidianidad a eso, por ejemplo, es muy difícil salir de la ansiedad. Entonces, para eso podemos, hacer una rutina pequeña, muy pequeña, de ejercicio físico, es bueno. En casa, ahorita tenemos infinidad de videos en las plataformas para poder conseguir, por ejemplo, YouTube, podemos conseguir videos de cómo hacer rutinas de 10 minutos, hay rutinas de respiración también muy efectivas, meditación guiada, música relajante, que yo siempre recomiendo a las personas
que escuchen la música con frecuencia 432, que es una frecuencia vibracional del sonido, que en sí esa frecuencia nos relaja, mantenernos bien hidratados, alimentarnos bien. Si en un momento dado estamos muy ansiosos, nos sentimos muy preocupados, nos molestamos. Entonces también ver qué estamos haciendo en ese momento de molestia. Si esa molestia yo llego y la transformo en un ataque hacia lo que me rodea, y eso que me rodea es mi familia, son las personas que están al lado mío, y yo las ataco y en este momento les doy un grito a todos. Eso mismo que yo estoy enviando es lo mismo que yo voy a recibir de ellos. Y eso entonces tampoco ayuda a preparar el terreno para que el bienestar surja. Entonces, Exacto. es un trabajo cotidiano, tomarse el atrevimiento de día a día ir dándole más actividades que generen y que fomenten el bienestar para que la ansiedad disminuya y surja cierto grado de bienestar y plenitud. Sí, quiero tomar una pequeña pausa aquí para decir que tenemos a más de 70 personas en el live. Para bienvenir, darle la bienvenida a esas personas que acaban de llegar. Estamos haciendo esta charla a base de sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, lo que la conversación fluye, la pueden hacer en los comentarios. Excelente, bienvenidos a todas esas personas. Sí, quería reconocer también que ese equilibrio de cómo nos manejamos y qué es lo que está pasando, ya que, o sea, estamos dentro de nuestras casas, pero en el mundo de afuera están pasando cosas que ni vemos, a nivel de Que ni nuestro vemos. gobierno, a nivel de instituciones que nos están brindando mucha ayuda. Entonces, mantener ese equilibrio es algo súper difícil y es algo que, como tú dijiste, algo que tú no tienes que uno tiene que desarrollar a cada rato con pequeñas cosas que tú haces, haciendo intenciones en la mañana. O sea, algo que para mí me ha resultado súper éxito ha sido sentarme todos los días y pensar, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo puedo hacer este día diferente a los otros días? Porque parece todos los días son iguales si estamos viviendo en esto. Entonces, tenemos una pregunta de Delmi que habla sobre eso del equilibrio. Delmi es una compañera de trabajo con nosotras y pregunta, he notado la preocupación por mantener ocupados a los niños en casa con tareas escolares extensivas, olvidando otras actividades creativas y recreativas que fomenten la convivencia familiar. Pregunta, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio sin sentirnos culpables por no ser productivos? Ok. Primero que nada, está excelente, Delmi, esa pregunta, de verdad que está buenísima. Mira, sentirse productivo o improductivo es algo subjetivo totalmente. Es totalmente subjetivo. Y sí, entiendo, porque esta situación que estamos viviendo, donde globalmente se llamó al detenernos, al detener todas nuestras rutinas. Primero, que nos saca del juego que teníamos o que estábamos realizando del día a día y lo cotidiano, y nos detiene. Y quizás en ese acto de parada, de pararnos, nos alcanzan muchas cosas que tenemos pendientes personalmente y llegan en este momento porque hay un momento para que todos esos pensamientos se pongan ahí en la palestra y se muestren, ¿verdad? Pero en cuanto a lo productivo o no productivo, eso, como les digo, es algo subjetivo. Solamente yo creo que en este momento debemos es reconocer cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros dentro de esta situación y asumirlo y verlo como el tipo de productividad que yo puedo tener en esta situación. ¿Sí? Porque está bien. ¿Cuál es la mayoría de las personas, sacando a todas estas personas que están en las primeras líneas de protección, luchando para sanar a las personas, las personas que están enfermas, las personas que tienen familiares enfermos,
todo el personal médico, el personal de seguridad, toda la gente que está manteniéndonos con respecto al sistema de alimentación. Todas estas personas continúan haciendo cosas, pero el resto de la población, el resto de este grupo grande, 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 que se le dijo, deténganse, uh-huh. Esa es nuestra función. Entonces, ¿qué debemos hacer? Asumir esto como nuestra forma actual, en este momento, de ser productivos. Porque es la productividad que tenemos que hacer. Exacto. Allí está, la productividad está en quedarnos en casa, uh-huh. en cuidarnos, en cuidar de los nuestros y en cuidar también no nada más el hecho de no contagiarnos, sino también de no exponernos, porque quisiera hablarles más adelante uh-huh. de cuáles son las consecuencias de no tener o de no cultivar un bienestar de salud mental. Esa es la siguiente pregunta, Paula. Ah, fíjate, qué bueno. Gracias, Delmi, por la pregunta. Sí, sí, pero también para recalcar tu punto, y es que, o sea, es imposible esperar que nosotros vamos a funcionar a 100 como funcionábamos uh-huh. antes. O sea, estamos uh-huh. ahora sí. bajo diferentes estrés, estamos tratando de cultivar uh-huh. también rutinas que nos ayuden. En parte, yo he visto uh-huh. mucho en las redes sociales que la gente se ha motivado a buscar diferentes hobbies, que es algo uh-huh. para mí que es súper chulo. Veo mucha gente compartiendo videos de comida, haciendo este plato, o motivando a gente a hacer ejercicio juntos. Entonces, eso es algo también que, o sea, eso es productividad para ti sí. y para tu hijo. Pero entonces, entender que eso es eso. Ajá. Así es. Algo que también quería acotar a la pregunta que hizo Delmi es con respecto a los niños, ¿verdad? Porque yo también he estado observando mucho que hay padres que están tratando de que el niño se la pase todo el día haciendo tareas y haciendo asignaciones educativas. Entonces, vamos a ponernos un poquito en la empatía. Y si más bien, si nosotros como adultos, que entendemos un poco más la situación, se nos hace difícil muchas veces esa hacer actividades, crear cosas, crear espacios productivos, ya sea para la situación que vivimos o ya sea para uno. Porque hay mucha gente que ahorita está recomendando, lean libros, hagan esto, pero hay personas que realmente no sienten ese llamado de leer un libro, no tienen el ánimo para hacerlo. Entonces vamos a ser un poquito empático con los hijos, porque si bien ellos no tienen un entendimiento tan claro como podríamos tenerlo nosotros los adultos, ellos sí están expresando todo lo que son sus emociones, uh-huh. están expresando las emociones que toman de sus padres, que toman de su entorno, todo ese procesamiento que hay ahí, y lo manifiestan también en frustraciones, uh-huh. en inquietud, en que me paro hoy y no quiero hacer tarea, no quiero aprender, no, yo no quiero hacer tarea, quiero jugar, quiero quedarme durmiendo, o quiero ver solamente dibujos animados, no quiero, porque esa es su forma. Uh-huh. Entonces hay que tener como que hay que tener un juego muy claro en lo que es la empatía con los niños, como nosotros como adultos, que deberíamos de tener un poco más de facultades desarrolladas, tener esa empatía con los niños y también tener ese respeto para ese proceso que también él está viviendo, ¿no? Por eso tenemos que saturarlo de tareas, saturarlo de actividades, ¿no? Dejar que el niño también tenga un espacio de libre expresión, uh-huh. de que haga las cosas a un ritmo, hay una línea muy delgada entre la libertad y la anarquía. Entonces, tratando de jugar de que no rocemos la anarquía, sino que quedemos en la libertad del niño sin interferir, pero sin que haya una anarquía, obviamente. Uh-huh. O sea, es un juego muy... que podríamos quizás hacer un live completamente de cómo jugar este tipo de cosas ahora. Sí, pero me gustó mucho el punto que tú dijiste anterior, y es que uno tiene que también dejarse llevar por lo que quiere el niño, porque el niño está procesando a su manera y a su nivel. Entonces, sí. mucha gente pregunta, o sea, ¿cómo puedo manejar la ansiedad de mi hijo? Y en verdad, o sea, es entender lo que está pasando con el niño, pero también respetar y ir al paso del niño. Entonces, eso es algo que quería recargar porque la gente va entrando y saliendo. Tenemos una pregunta de Orlendis, de la Cruz Feliciano.
Hola, Ah, qué Arenis. bien. Ella es del equipo de la escuela RC22. Es una escuela de Dream que está, creo que a las afueras de Santiago. Y ella pregunta, ¿cuáles serían las posibles consecuencias de no manejar saludablemente nuestras emociones frente al fenómeno que estamos viviendo? Muy importante, excelente pregunta, Orlendis. De verdad que dan el clavo, como dicen. Mira, ¿qué importancia tiene? Como te digo, las emociones son manifestaciones psicofisiológicas, es decir, mental y funcional del cuerpo. Ellas hacen que cuando ellas se manifiestan, hacen cambios biológicos, cambios en nuestro cuerpo, a través de hormonas que se activan, que se desactivan y van generando en nosotros esos cambios. Bruce Lipton, que es un médico muy reconocido, escritor, habló hace poco acerca de precisamente la pregunta que está haciendo Orlén. ¿Qué dice Bruce Lipton respecto a esto? Dice que cuando nosotros tenemos miedo a cualquier cosa, nuestro cuerpo se prepara fisiológicamente para abordar la situación amenazante, ¿verdad? Ya sea para huir o sea para defenderse. Esto hace que nuestras extremidades se llenen de sangre, nuestros pulmones se abran para respirar mayor cantidad de oxígeno, nuestras fosas nasales se colocan más grandes, nuestras pupilas se colocan más grandes para ver más, nuestro sentido de la audición también se agudiza, porque estamos preparados totalmente o para huir o para defendernos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es una energía en todo el cuerpo, ¿verdad? Que se ubica en esa función y que deja a otros sistemas, digamos, momentáneamente bloqueados o momentáneamente disminuidos en cuanto a la energía que se necesita para que ese sistema esté activo. Y uno de los sistemas que más se perjudica dentro de ese estado de miedo y de bloqueo es el sistema inmunológico. Entonces, la importancia de esto está en que mientras yo veo esta situación con pánico, con mucho miedo, que no se quiere decir que si siento miedo yo lo voy a negar, porque ojalá fuera así de sencillo, no lo puedo negar, tengo que aceptar que tengo miedo. Pero puedo, mientras yo puedo tratar en lo posible de ver esta situación, mi sistema inmunológico va a estar al 100% a la espera de cualquier eventualidad para él actuar. De Exacto. hecho, muchas personas que se han, dicho por Bruce Lipton, muchas personas que han sido portadoras del virus y que no han manifestado sintomatología ni ningún tipo de síntoma crónico agudo, tiene mucho que ver con que son personas que no han tenido, digamos, un miedo fóbico a la situación que estamos viviendo. Entonces, Entonces, la sí. importancia, creo que quedó claro. Sí, claro. Entonces, cuiden su Sí. salud mental o vamos a tener problemas. Sí. La otra, creo que encontré una pregunta que también va como en línea, en el flow de lo que estamos hablando, y es de Ashley Valbuena, no sé de dónde escribe, pero su pregunta es, ¿cómo aceptar lo que está sucediendo? Se me hace ¿Cómo? difícil. ¿Cómo aceptar lo que está sucediendo? Dice ella, se me hace difícil simplemente aceptar que hay miles de personas que han muerto, miles de familias sin trabajo y sin comida. Es fuerte y súper deprimido. ¿Cómo podemos aceptar lo que está pasando? ¿Cuál es el nombre de ella? Disculpa. Ashley, Ashley. Oye, Ashley, eso es una pregunta sumamente importante, porque si bien lo que hablaba hasta ahora es muy bien en la teoría, ¿no? Pero el momento entonces de poner en práctica cómo lo hacemos, ¿verdad? Bueno, las vías son, cada quien yo creo que tiene los recursos intrínsecos, internos, para poder canalizar esta situación y entenderla según la forma que sea mejor para ella. Hay personas que se han refugiado mucho en la espiritualidad,
de mirar esto como una señal divina, como algo para poder entender y darle una aceptación a esto que está ocurriendo. Otras personas se han ido hacia un lado más, digamos, no tan espiritual, pero más científico, y entonces se refugian en el dato que tenemos estadístico, donde la mortalidad del virus es muy bajita, y entonces eso también hace como que podamos quizás sobrellevar un poco más. Ahora bien, por ejemplo, sí, han muerto muchas personas, y es totalmente lamentable. Es lamentable lo que está ocurriendo a nivel económico también. Muchas personas están ahorita en este momento viviendo realidades muy fuertes, y eso no podemos dejarlo a un lado. No podemos dejarlo a un lado. Pero si bien antes de que esto comenzara, nosotros hacemos un poco de memoria y nos damos cuenta que cuando no estaba el COVID-19, la mortalidad por malaria era mucho más alta. La hambruna en África es deplorable. Las muertes por violencia son terribles. Y aún así nosotros estábamos viviendo una cotidianidad como tranquila, como en lo de uno, en lo que nos toca. Creo que también podría ser una vía. Porque sí, estamos viviendo estas circunstancias. Es algo que estábamos viviendo realmente. Y que obviamente estos números, estas cifras, esta expansión y propagación de este virus, nosotros lo estamos viendo porque obviamente es muy directo, el acceso está en la primera página de todo. A segundos, o sea, tú entras a Facebook, ves una historia que compartió alguien y que en WhatsApp te están mandando contenido, entonces es algo que es constante en tu cara, a cada rato. Exactamente, entonces quizás si nosotros recibiésemos este tipo de bombardeo, este tipo de información en primera página todos los días acerca de las personas que mueren de hambre al día, entonces también estaríamos sintiendo lo mismo. Pero como son informaciones que están, digamos, en un segundo, tercer plano, que solamente nos enteramos cuando nosotros nos abocamos a investigar acerca del tema o cuando sale algo, un informe y lo leen solamente los interesados. En este caso, la pandemia está en primera página y está para todos y está en cualquier parte, porque nada más el hecho de ir a hacer una compra de comida, ya estás allí, ya estás viviendo la situación, ya la estás viendo. Entonces, siento que cada quien tiene su recurso y que si bien no tiene cómo lograr encontrar ese recurso en sí mismo, entonces ahí es donde conviene buscar quizás una orientación, buscar quizás alguien que tenga las herramientas para ayudar a conseguir eso, a conseguir precisamente de bienestar, para que ese bienestar surja. Sí, otra cosa que también yo he visto en las redes sociales y en mi propia experiencia es que mucha gente está haciendo todo lo posible por estar más cerca a su familia, que está lejos, si se entiende. Entonces, hay una pregunta aquí que habla, déjame buscarla porque es muy importante. La pregunta fue, y muchísimas gracias Ashley, nos habla desde Brooklyn, Nueva York, que es genial, pero la pregunta, yo la vi, se me escapó. La persona básicamente estaba diciendo que su hijo siempre quiere ir a la casa de su abuela. Entonces... Ya va, ¿podrías repetirme? Porque hubo como un... Sí, no hay problema. Okay. La pregunta, aunque no la tengo aquí, se me escapó un poco. La pregunta se basa en que esta madre tiene un hijo que siempre está preguntando por su abuela y quiere ir a la casa de su abuela. Y como ya entendemos que esa es una población que está súper vulnerable en este momento por el virus, ¿qué consejos tienes para explicarle muy bien o hacerle entender al niño que no podemos comunicarnos de la forma en que nos comunicábamos antes? Ok, entonces ahí primero que nada es ver, saber qué edad tiene ese niño. Sería extraordinario saberlo porque entonces así nosotros podríamos saber... Tres añitos. Tres años, perfecto. Imagínate, a 3 años de edad,
es muy básica la información que podemos suministrar. No podemos llenarlo de más de una frase. Yo creo que tenemos que buscar la manera de que en una frase, en una sola oración, podamos explicar por qué no podemos salir. Es un reto como padre, obviamente, lograr esa hazaña, porque es difícil explicar esto en una sola frase. ¿Por qué digo en una sola frase? Porque un niño de 3 años, después de que tú le estás hablando durante 30 segundos, ya él no va, ya no va a tener el centro o el foco de tu atención, ni va a tener la capacidad de analizar tantas palabras. Entonces, en estos casos, es importante que se le pueda decir al niño, oye, mira, hay una película importantísima que se llama La vida es bella. En La vida es bella, este actor que pasan por estos personajes que pasan por dentro de un campo de concentración nazi, era un padre con un niño, y el niño pasa durante toda esa experiencia sin enterarse que estaba en un campo de concentración, debido a que este padre se dedicó a explicarle siempre al niño que estaban dentro de un juego. Okay. Siempre estamos en un juego, estas personas son así rudas porque el premio de este juego es bastante bueno. No estoy diciendo que esta sea la manera, pero y que tampoco sea la forma en que vamos a tomar al niño y le vamos a decir mentiras. Claro. Pero vale más inventar algo que le genere bienestar y tranquilidad al niño, si ponemos en juego, o sea, diciéndole lo que está ocurriendo, y eso le va a generar un malestar. Porque lo que queremos es que el niño supere esto con bienestar. Exacto. Entonces, podemos decirle alguna cosa, la abuela está de viaje, en este momento tenemos que estar en casa, porque aquí en la casa, la creatividad es súper importante en este momento, porque si fuera un niño más grande, tú ya empiezas a hablarle un poco más de, mira, ¿te recuerdas cuando te enfermaste hace tanto tiempo? ¿Tuviste una? ¿Te acuerdas que te dio fiebrecita? Bueno, ahorita está, si nosotros vamos a la calle, puede que nosotros nos dé algo así, pero un poco más fuerte, entonces hay que cuidarnos y tal. Pero como es un niño tan pequeño, es mejor manejarlo sin tanta información. Manejarlo de una forma, mira, la abuelita se fue de viaje, y cuando ella vuelva de viaje nos vamos a reunir todos juntos, vamos a estar todos juntos. Entonces ya por ahí el niño de alguna forma dice, bueno, viaje. Entonces, ¿qué es viaje? Bueno, mira, vamos a ver lo que es viajar. Entonces le enseñamos alguna foto, le enseñamos alguna ocasión o alguna cuestión que diga qué es el viaje, qué es vacaciones, qué es el disfrute. Uh-huh. Así nosotros estemos viviendo una situación un poco más cruda, pero un niño de 3 años no merece o no debería estar viviéndolo tal cual como nosotros. Voy a tomar otra pequeña pausa aquí para darle la bienvenida a las personas que acaban de llegar al live. Tenemos a más de 85 personas en el live. Wow, hola y bienvenidos, qué bien, a todos. La forma en que estamos llevando la conversación es en base a preguntas. Hay algunas preguntas aquí que se están repitiendo un poco. Entonces, después del live tendremos esta sesión posteada en nuestra página de Facebook, y haré todo lo posible por ponerlo en Instagram, por si no ven que estamos respondiendo algunas de sus preguntas. Es posible que ya hemos explorado el tema antes de llegar. Entonces, claro. Sí, estoy buscando otra pregunta aquí. Sí, aquí tiene Diana, ella es de RC22, de la escuela de Dream, y nos pregunta que considera usted que es eficiente asignar a los niños actividades complejas durante este tiempo. Asignarle al niño actividades complejas. Sí. Ok, Diana. Uh-huh. Me parece que eso depende de la condición y de cómo el niño lo está llevando. Uh-huh. Si el niño está dentro
de una circunstancia, lo está viviendo, digamos, de forma confortable, entre comillas, lo está viviendo, digamos, sin tanta angustia, sin tanta frustración, puedes permitirte aplicar alguna actividad un poco más compleja. Pero si esto está desenvolviéndose en un ambiente donde, digamos, hay hostilidad, hay mucha frustración, todas las personas de esa familia en esa casa están ansiosas, la alimentación quizás no es la más adecuada. Entonces no es necesario forzar al niño a ponerle actividades que sean como un reto que pueda terminar generando más frustración, que pueda generar ansiedad en el niño porque no, por no poder lograr esta actividad. Y entonces terminamos generando un espacio indeseable, tanto para el niño como para el resto de la familia. Entonces, me parece que bien que cada persona tenga esa observación con sus hijos y que si tiene estos docentes que están acompañando este proceso de educación a distancia, ellos puedan saber y tener ese grado de conciencia, de saber en qué punto quizás se está sobregirando la complejidad de una tarea. Entonces, ¿qué podemos hacer si somos un maestro y que tenemos un grupo? ¿Cómo saber que cada niño, cómo está la situación de cada niño? Entonces, si no podemos lograr esa información, porque es un poco complicado, entonces vamos a bajar el estándar de dificultad y complejidad de la tarea. Le ponemos un poco más suave, más que sean tareas que quizás generen un aprendizaje, pero a través de algo lúdico, de algo que también incluya la diversión. Y así entonces estamos alimentando dos cosas, alimentando un bienestar emocional, pero también entonces dando un desarrollo cognitivo esperado. Bueno, quiero también saltar a otra. Ay, ok, yo tengo una pregunta muy, muy importante. Viene de Nicole Sánchez. Ella nos habla desde Nueva Jersey, en los Estados Qué Unidos. bien. Dice: soy madre soltera de dos niñas pequeñas. ¿Cómo mantenerme positiva y no perder el cool cuando estoy frustrada, deprimida? ¿Cómo no hacerlo mostrar a los niños? ¿Le hace daño a mis hijas verme llorar? Eso está bien. Okay. Mira, primero que nada, sería buenísimo la autoobservación que pueda tener. ¿Cómo es su nombre? Discúlpame Sí, que su de nombre es primera mano. Nicole Sánchez. Nicole, mira, de primera mano lo que hay que es aplicar la autoobservación. Primero, observar qué estás haciendo día a día. ¿Cuánto tiempo le dedicas a empaparte de la parte más fuerte y cruda de esta situación? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las noticias que están por encima de la objetividad? Después de eso, de evaluar eso, entonces también preguntarte cuánto tiempo le estás dedicando a crear un espacio para sentirte bien contigo misma, un espacio para escuchar una música que te relaje, un espacio para respirar, para de alguna forma, no necesariamente necesitamos estar en un bosque para estar en contacto con la naturaleza. Simplemente unas plantas, simplemente esa pecera que vemos aquí en esta pantalla que se ve allí, puede generar un espacio, un contacto natural que también nos hace bien. Ahora bien, si en este momento te sientes muy agobiada, muy frustrada y ansiosa, porque la situación está sobre ti y no hay forma de que puedas generar ese espacio que estoy diciéndote, entonces acepta también que sentirse así es parte de nosotros como humanos. No podemos luchar con esa corriente tampoco, ¿ves? Entonces, si yo no lucho con esa corriente, o sea, si yo lo que hago es luchar contra ella, esta corriente solo me persigue, se acumula y se pone más grande cada vez. Entonces, también aceptar como humano que somos, aceptar que sí está bien tener miedo,
que sí está bien tener ansiedad, que eso es normal. Y que si en un momento dado tienes que llorar porque lloras naturalmente porque obviamente estás en ese estado de tristeza aguda y tus hijas te observan haciéndolo, no hay nada malo en eso. Más bien es un momento especial para que tú le expliques a tus hijas que llorar es parte de ser humano y que no hay nada malo en eso. De hecho, llorar es una de las expresiones emocionales más bellas, junto con lo que es la risa también, porque el llorar activa a nivel de tu cuerpo sustancias que van a generarte un alivio. Por eso es que después que lloramos, nos generamos ese espacio como si nos hubiésemos tomado un analgésico. Respirando ¿Verdad? profundo y como así. Respiras profundo, el cuerpo se relaja, la tensión se va por un momento. Entonces también, si tienes que llorar, hazlo y que tú puedas conversar con tus hijas y explicarles a su nivel de que llorar es una hermosa expresión humana. Y que hace también sentir alivio cuando nos sentimos con un dolor. Entonces, quizás también ayuda, es propicio también porque le quitamos ese tono trágico al llanto y le damos un enfoque sagrado, un enfoque beneficioso para nosotros. Tengo una pregunta, sí, qué bueno. Esa fue un... That was great, that was beautiful. Eso es lo que quiero decir. Porque es verdad, o sea, para muchos de nosotros que estamos en este momento nos sentimos apretados del pecho, que si yo me paro de aquí, yo doy vueltas. O sea, yo vi un meme que decía que la única vacaciones que voy a tomar es de la cama al mueble. Y es porque estamos literalmente constantemente buscando espacio para ser Sí, honestos con nuestras emociones. Y así es. sí, te... Y una acotación, porque a veces toman a uno como yo que estoy hablándoles acá y entonces estoy dando todos estos tips y todas estas teorías, quiero confesarles que he echado unas cuantas lloradas en esta situación que hemos vivido. Es normal, es natural, de verdad que es algo que es parte de nosotros como humanos. Entonces, no el hecho de que, porque hay personas que quizás puedan entender esto como que, bueno, es fácil para él decir eso, porque tiene X cosas. No, no, no. Ninguno nos escapamos de nuestra humanidad. Nadie se escapa de eso. Entonces, creo que quería saber, quería comentarles y compartirles eso a ustedes también. Claro. Tengo una pregunta muy interesante aquí de María. Ella no está hablando de RC22 en San Pedro de Macorís. Hay mucha gente de RC22 aquí. Sí, qué bien. Y su pregunta es, Pablo, ¿qué podemos hacer con nuestros abuelos que aún no han entendido lo que está pasando y se niegan a estar en casa? Esto es quizá muy similar a la otra pregunta que hacemos con nuestros hijos, pero ¿cómo hablarle a un adulto sobre lo que le está pasando? Sí, eso es bastante complicado porque el adulto viene siendo como, me imagino que una persona bastante mayor, también tenemos que entender que hay cosas que no les es fácil procesar. ¿Por qué? Si el niño no lo procesa porque está en pleno desarrollo, ¿verdad? Porque está todavía tomando un aprendizaje para construir una estructura, con esa estructura vivir. En el adulto mayor, ya esa estructura está súper sólida. Ya hay hábitos de vida que tienen más de 40, de 50 y de 60 años. Y que no es sencillo modificar o cambiar ese hábito, cambiar esa manera de pensar de un día para otro. Es muy difícil. Y si nos ponemos a evaluar uno mismo como ya adulto, para uno que modificar cualquier hábito que uno quiera modificar, uno se da cuenta que es una tarea, no es algo que de un día para otro yo lo asumo. Entonces, a veces en el adulto mayor ocurre eso, le es difícil acoplarse a los cambios
tan rápidamente como quizás en otras edades. Es más complicado porque lleva muchos años viviendo en una manera que es tan rígida ya que ese cambio no lo toma tan rápido. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay personas, yo he escuchado historias con respecto a los adultos mayores ahorita en estos momentos, donde hay personas que ellos mismos dicen, ya la edad que yo tengo no me importa. Ya, realmente, si pasa, que pase lo que tenga que pasar, porque ya tienen un nivel de resignación, wow, que está en otro plano de conciencia que nosotros no podemos comprender. Eso también habría que preguntárselo. Entonces, eso creo que sería la forma, pues, de entender primero cuáles son la situación o cuál es esa conciencia que tiene ese adulto mayor en esa situación. Y bueno, hacer también entender un poco de conciencia no quiere decir que por eso el adulto mayor va a poner en riesgo a su familia, porque él sí sale, y también creo que es parte también de saber darle la información. Yo siempre apuesto por la comunicación asertiva. Creo que todas las cosas que tú dices de buena manera, en un buen tono, con buenas palabras, creo que llega. Y sobre todo cuando las dices no nada más cuando no las dices desde el miedo, sino que las dices desde el corazón, las dices de verdad con como dicen, con el alma, son cosas que tocan. Entonces, asumir también, porque a veces nos quedamos en el reclamo de por qué sales, por qué te fuiste, tú no entiendes, no quieres entender, pero nos dejamos a un lado el hecho de decir, mira, me da miedo que tú salgas por tu bienestar. Me da miedo perderte. Me da miedo que te pase algo malo. Quizás esa manera es un poco más asertiva cuando hablamos de verdad con lo que estamos sintiendo, cuando sabemos reconocer que quizás esa rabia que tenemos porque el abuelo se va, es más ese amor que le tenemos y que queremos que no le pase nada. Exacto. Bueno, que ya casi estamos terminando, finalizando con el live. La última pregunta o el último temita que quiero explorar contigo es este tema de dormir. O sea, está en todas las partes. Hay mucha gente que no puede dormir, que de verdad se acuesta en la cama y ya no se siente igual dormir, porque casi todos los días son monótonos. Entonces, la pregunta sería, ¿tienes algunos tips para manejar o crear un hábito acerca de dormir que nos ayude durante este tiempo? Sí, por supuesto. Yo siempre apoyo que tengamos dentro de nuestra cotidianidad, por llamarlo así, como el ritualismo. ¿Entiendes? O sea, si yo, así como hacemos con el niño, que le damos un biberón, luego que le damos el biberón, le cantamos una canción de cuna y el niño duerme, nosotros también merecemos ser atendidos así por nosotros mismos. No vamos a esperar esto de nuestra pareja, no vamos a esperar esto de algún familiar, pero de nosotros mismos podemos hacerlo. Podemos, primero, que tener una hora precisa para no conectar más con noticias. Sería una recomendación primaria. O sea, yo hasta las 5 de la tarde, yo a esa hora, de ahí en adelante, no observo más nada. Quizás veo el reporte final a las 5 de la tarde del día, si quiero tener la información, porque me importa, porque necesito saberla, pero ya de ahí en adelante no observo más nada. Entonces, ya después, obviamente, tomar una cena ligera también ayuda muchísimo a que nuestra digestión sea ligera y por ende no tengamos esa pesadez en nuestro cuerpo para la hora del descanso, previa al descanso. Una buena ducha, una buena infusión de algún té, de algo que pueda relajarnos. Y me encanta por lo menos el uso de música relajante, el uso de alguna meditación guiada si no tiene el conocimiento o la práctica para meditar a sí mismo, puede colocarse una meditación guiada que ayuda mucho a generar un estado de relajación. Y bueno, buscar la forma de que ese proceso, obviamente el hecho de que lo haga un día, puede que funcione y al día siguiente puede que no.
Y al día, y me dura 3 días funcionó, pero 2 días no funcionó. ¿Verdad? Entonces, ir cultivándolo a medida de que vaya pasando los días y quizás se instaure un hábito de preparación para dormir. Otra cosa importante que también debemos tomar en cuenta es cuando estamos dentro del insomnio. ¿Cómo lo vemos? Vemos el insomnio como algo fatal, como algo terrible. Es como el cuco, o No. sea, la insomnia es Como el. Como, como el cuco. ajá. Y sufrimos y nos molestamos, nos ponemos de mal humor porque no puedo dormir y damos vuelta en esa cama para un lado y para otro. No. Podemos también permitirnos hacerlo diferente. Tengo un insomnio. Ok, no lo sufro, lo vivo. ¿Qué hago en el insomnio? Bueno, ¿qué me provoca hacer en el insomnio? Me provoca quedarme viendo el techo, me provoca ver por la ventana la ciudad, me provoca prepararme algo de comer, me provoca leer y satisfago ese deseo, siempre y cuando ese deseo no sea perjudicial para mí ni para los que están a mi alrededor. Entonces vivo, y ahí yo le cambio el tono a cómo miro el insomnio. No lo miro como algo que me genera malestar, que es terrible, porque esa creencia con el insomnio es una creencia que traemos desde la infancia. Cuando el niño no se duerme, lo regañan, lo mandan a dormir a juro, hasta le pegan para dormirlo. Entonces, eso nosotros lo traemos allí, inconsciente. Entonces, romper como adulto con esa estructura, es decir, oye, el insomnio me lo puedo vivir escribiendo algo, me lo puedo vivir preguntando de quién está despierto y le hago una llamada y hablamos por horas. Y terminamos hablando de cosas de la vida y riendo y resulta que se convierte en una experiencia agradable haber tenido insomnio, sobre todo en estos momentos donde nosotros prácticamente podemos tener la dicha de que no tenemos que despertarnos a las 5 de la mañana para prepararnos a ir al trabajo. Entonces tenemos ese grupo que tenemos, obviamente hablándole a este grupo y no hay grupo que está trabajando, haciendo cosas. Entonces también es como eso, pues ver cómo yo asumo mi insomnio. Bueno, con eso finalizamos este live. Quiero tomar un tiempo antes que la gente empiece a salir del grupo para primero agradecerte por tomar este tiempo para hablar con nosotros y empezar la conversación sobre la salud mental y cómo podemos manejar nuestras emociones durante este tiempo tan difícil. Gracias, Pablo, muchísimo, lo agradecemos. Y para aquellos que estén viendo y se quedaron con preguntas, dejaremos este live colgado en nuestra página de Facebook. Síganos, por favor. O sea, tenemos nuestro Instagram, que es el Dream Project DR, y tenemos nuestra página de Facebook, que es The Dream Project. Entonces, si ustedes quieren más información, Pablo, ¿dónde te pueden contactar o conocer un poquito más de ti? Bueno, primero podemos, recuerden que soy parte del equipo de Dream Project. Cualquier cosa que necesiten o que quieran saber, pueden escribir al correo pablo@dominicandream.org y allí puedo contactarlos. También están mis redes sociales personales, pero que quizás se las pueda compartir si llegan a hacer contacto conmigo por el correo de Dream. Y bueno, estoy a la orden, a la disposición. De hecho, en este momento me encuentro haciendo un servicio gratuito para cualquier persona que así lo requiera. Y con eso quisiera cerrar. Si todo esto que hemos hablado hoy te ayuda, ser perfecto. De verdad que es el objetivo. Pero si estas situaciones todavía se mantienen, si estas situaciones todavía no consigues el recurso para poder sobrellevarla, recuerda que no nada más yo estoy haciendo un servicio gratuito para orientar y canalizar a las personas, sino que hay una red enorme en todos los países donde hay muchísimos especialistas, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que están dando su labor de manera gratuita para las personas. Entonces, si tú ves que no lo puedes sobrellevar de la mejor forma y necesitas unas palabras, una orientación con un especialista, seguramente podrás conectar con cualquiera de esas redes
de ayuda que existen actualmente. Sí, lo que yo puedo hacer es que en los comentarios después de este video yo pongo, puedo poner tu correo, al igual si tú tienes Ok. algún enlace sobre dónde podemos encontrar estos recursos, lo podemos poner ahí. Sí, quisiera, podríamos hacer algo así. Final, para concluir, le quiero agradecer muchísimo a las 85 personas que nos están viendo live ahora mismo desde Nueva York, New Jersey, la Florida. Vi una persona que hasta en Chile, desde Chile nos están escribiendo. Y por Qué supuesto, bien. nuestro hogar, la República Dominicana. Siempre estamos aquí, estamos pendientes para ustedes. Si quieren ver más de esto o quieren que nosotros hagamos otro live sobre otro tema particular que le está pesando, si es sus hijos, si es psicología o si es cómo llevo tareas en mi casa, por favor dejen sus comentarios y podemos ver qué es lo que vamos a hacer. Pero final, Sí, la muchísimas idea es que gracias. podamos generar este canal. Y de verdad, muchísimas gracias a ti, Gina. De verdad que ha sido un espectacular trabajo lo que hiciste para que esto fuera realidad. Y a todas las personas que estuvieron involucradas en este live, a todos los miembros de la organización que estuvieron apoyando y dándonos ese impulso para estar aquí hoy. De verdad que Exacto. agradecidos con todos ustedes y con todas las personas que nos escucharon. Y bueno, deseando de corazón que esta situación la podamos superar de la mejor forma. Sí, y no nos podemos olvidar sobre nuestro personal que está en RC22 de la Fundación Robinson Cano. Sí, buenísimo. Saludos a todos ellos. Genial, pues tengan un lindo día y muchísimas gracias, Pablo. Vale, gracias. Se cuidan muchísimo. Bye bye. Deja ver. Espérate, Pablo. Creo que ha finalizado el. Sí, ya finalizó el stream. Finalizó el stream, perfecto, Oh my God. Gina, excelente. Pablo, wow, you killed ¿Te gustó? Sí, eso estuvo. Déjame asegurarme que cerré todo, espérate. Okay. Sí. A ver, primero. Sí, déjame ver. Voy a ir al Facebook. Déjame asegurarme que está colgado el video también. Wow, 85 personas vinieron al live, o sea, increíble. Qué bien, excelente y de muchos países, ¿verdad? Sí, o sea, tú tienes como un sobrino en Chile que escribió por ahí. Sí, hay por ahí unos seguidores de Chile, Ah, bueno. entre familia y venezolanos.